traes? ¿Qué traes, hombre? No te entiendo. Mira, la verdad es de que, o sea, yo no me hallo, ¿ves? O sea, no me encuentro. A veces pienso que no soy de aquí, ¿no? Entonces llega la noche, volteo al cielo y digo, mi casa. Thank you.
Por detrás, maldito imbécil, anciano, desgraciado. ¡Silencio! Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Vénganos tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestros pecados, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Oh Dios, sálvame por tu nombre. Por tu poderío hazme justicia, pues se han alzado contra mí arrogantes, rabiosos que buscan mi alma. Mas vean que Dios me auxilia. El Señor sostiene mi alma con fe. En toda necesidad me ha ayudado. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Salva a tu sierva. Que pone su fe en ti, mi Señor. Sé para ella, oh Señor, una fortaleza. Para hacer frente al enemigo. Que el enemigo no tenga poder sobre nosotros. Y que el hijo de la desgracia no tenga poder sobre ella. Tu madre arde en el infierno, Carlos Lucifer. Que mis ruegos lleguen a ti. Esté con ustedes. Y con tu espíritu. Recemos. Oh, Señor Padre Todopoderoso, sempiterno Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que una vez y para siempre arrojó al ángel caído a las flamas del infierno, que enviaste a tu único hijo al mundo para destruir a la bestia, escucha nuestras plegarias. Arrebata de la perdición y de las garras del demonio del mediodía a este ser humano hecho a tu imagen y semejanza. Infunde terror en la bestia que ahora causa desolación en tu viñedo. Permite que tu mano poderosa lo arroje fuera de tu sierva, rega en Teresa McNeil, para que no tenga más poder sobre ella, a quien creaste a tu imagen y semejanza, y para redimir a través de tu Hijo, quien vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, Dios por los siglos de los siglos. Amén. Father! Get out of here! Get out of here! Oh, get out of here!
Ahora, ¡no puedes! 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 ¡No pu
gonna die up there. Thank you.
Patrick Bateman. You're my lawyer, so I think you should know I've killed a lot of people. Some escort girls in an apartment uptown. Some homeless people, maybe 5 or 10. An NYU girl I met in Central Park. I left her in a parking lot behind some donut shop. I killed Bethany, my old girlfriend, with a nail gun. And some old faggot with a dog last week. I killed another girl with a chainsaw. Yeah.